La prefectura de Gifu se encuentra en el centro del archipiélago japonés. Esta hermosa prefectura, rodeada de montañas y abundante belleza natural, tiene otro rasgo importante, que es el río. El río Nagara representa la prefectura de Gifu. Es uno de los tres ríos Kizō de la llanura de Nobi y atraviesa el centro de la prefectura con una longitud total de 166 kilómetros. Se clasifica como un río de clase 1. El río Nagara, con su corriente clara, es el río favorito de los ciudadanos de Gifu y del cual están muy orgullosos. La cuenca del río Nagara ha prosperado junto con el río, desarrollando su cultura, historia e industria. Aunque ha pasado mucho tiempo, las tradiciones se siguen transmitiendo de generación en generación. El vínculo común es el río. Precisamente porque es una ciudad que se ha desarrollado junto con el río, la vida de los habitantes está muy ligada a este río. Las aguas del río son muy claras. En la distancia, el sonido de trenes hace eco de vez en cuando. El ferrocarril de Nagaragawa lleva el nombre de este río. El ferrocarril es querido no solo por los residentes locales, sino también por los turistas. Recorre 72,1 kilómetros entre la estación de Minoota de la ciudad de Minokamo y la estación de Kitano de la ciudad de Gujo. La mayor parte avanza a lo largo del río Nagara y se conoce como el tren del río. Desde las ventanas del tren se puede disfrutar del tranquilo paisaje de los bosques y del río. Un viaje tranquilo en tren. Empecemos un viaje elegante y relajante. La ciudad de Seki es una ciudad ribereña rodeada de montañas. Se encuentra en la parte media del río Nagara. El producto tradicional de esta ciudad son cuchillos de buena calidad. El eco de claros sonidos metálicos con destellos de chispas. La ceremonia de Año Nuevo de la espada japonesa anuncia el comienzo del año. En este día frío, un maestro hace demostración de forja de la espada japonesa. Es un evento de Año Nuevo que data desde el periodo Kamakura, entre 1185 y 1333, para pedir por la seguridad de la fabricación de la espada japonesa en el Año Nuevo. Los herreros de la espada, vestidos de blanco, martillan y estiran una barra de hierro ardiente. Golpea el hierro rítmicamente, produciendo una ráfaga de chispas. Es como que con cada golpe sus espíritus se adhieren al hierro. Esta es una escena simbólica de las tradiciones de la ciudad de Seki. La producción de cuchillos contribuye a la prosperidad de Seki. El Festival de Cuchillos se celebra en octubre de cada año. Los productores y comerciantes de cubertería de todo Japón se reúnen en la ciudad, donde se venden cuchillos de alta calidad, tijeras, máquinas de afeitar, entre otros. Es una escena de la ciudad de los cuchillos, Seki. La ciudad de Mino es muy conocida en la historia de Japón.
Es una antigua ciudad-castillo, y no muy lejos de la estación todavía se pueden ver restos de la ciudad del periodo Edo, de 1603 a 1868. Esta es una zona representativa de la ciudad de Mino, paisaje urbano con udatsu. Udatsu es un elemento estructural de prevención de incendios utilizado a ambos lados del techo de las viviendas. Solo la gente adinerada podría construir casas con udatsu, por lo que es un símbolo de riqueza. En la ciudad de Mino hay una tradición que ha florecido por la cristalina agua. Se trata de la cultura del papel. El Minowashi, o papel japonés tradicional, tiene una belleza y calidad particular. Mantiene su color y textura por largo tiempo. Algunos tienen hasta 13 siglos de durabilidad. Este papel blanco y hermoso se caracteriza por ser suave, es hecho a mano usando técnicas tradicionales. Entre los diferentes tipos de papel Minowashi, el Hon Minoshi es un papel especial hecho a mano por un número limitado de artesanos. Es reconocido en el mundo como una de las mejores técnicas tradicionales de Japón y ha sido designado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Intangible. La cultura del papel en la ciudad de Mino ha evolucionado cambiando su forma. Esta ciudad, que tiene una calle bordeada de casas con udatsu, en el otoño, esta calle tiene un ambiente fantástico. La exposición de arte de luces Minowashi es una tradición de otoño de la ciudad de Mino. Varias obras creadas de papel japonés Minowashi se exhiben a lo largo de las calles decorando con sus mágicas luces. La fabricación del papel japonés de Mino continuará tallando historia junto a la clara corriente del río. La ciudad de Guyo es una ciudad de agua y danza. Si pasea por esta antigua ciudad del castillo, llena de casas antiguas, podrá encontrarse con la vida y la cultura de Guyo Hachiman, vinculada a las aguas del río Claro que fluye aquí. Sōgisui es un manantial que ha sido designado como el primer manantial de los 100 mejores manantiales de Japón. Al voltear la esquina, en el centro de la ciudad, llegarán a Yanakamizu no Komichi, un camino de piedras y aguas donde podrán sentirse cómodos. El río Yoshida, uno de los afluentes más grandes del río Nagara, que fluye por el centro de la ciudad. Desde el puente Miyagase puede ver el agua clara y brillante. El castillo Guyo Hachiman se encuentra en la cima de una montaña verde, desde donde se aprecia una vista única de la ciudad de Guyo. Es el día más frío del año. Puede verse aquí en el río Yoshida un paisaje tradicional de la ciudad de Guyo. El agua fría hace brillar los colores. Los artesanos lavan el almidón de sus paños teñidos. Este es el lavado en agua fría de la tela teñida para las banderas de carpa. Las banderas de carpa pintadas con la técnica de teñido Guyo
se lavan en agua muy fría en invierno. Esta es una técnica tradicional para acentuar los brillantes colores de la tela. En Guyo Hachimán hay un festival que señala la llegada del verano. El festival llamado Guyo Odori presenta un aire de emoción en un clima cálido de verano. La ciudad está llena de turistas y ciudadanos que llevan yukata o kimonos de verano y suecos de madera. Todos bailan haciendo sonar sus suecos al son de la música tocada desde una yakata. Estos son un baile y una canción de veranos típicos con más de 400 años de antigüedad. El tren sigue hacia el norte y llega a Shirotori, ciudad de Guyo. La cascada Amidagataki de Shirotori de la ciudad de Guyo se encuentra cerca de la corriente principal del río Nagara. En la cascada, el agua cae desde unos 60 metros salpicando y produciendo sonidos al golpear violentamente. Se dice que es la mejor cascada del área de Tokai y ha sido reconocida como una de las 100 mejores cascadas de Japón. Cerca de la cascada Amidagataki se puede encontrar deliciosos platos preparados con esta agua limpia. En verano, se puede disfrutar de un plato fresco llamado nagashi somen o fideos finos que fluyen. Los fideos finos se ponen en el agua del manantial natural que fluye en una cuneta de piedra larga, en lugar de bambú o metal. Es un lujo saborear este plato mientras se escucha los sonidos de la cascada y de la corriente del río. El santuario Nagataki Hakusan se encuentra en el monte Haku, una de las tres montañas famosas de Japón. A principios del año, el santuario se transforma en un ambiente festivo. Se celebra el Festival de Lucha por las Flores, donde la gente compite de buen humor por los ramos de flores para pedir por su felicidad en el nuevo año. Hay 5 flores diferentes: cerezo, crisantemo, poenia, camelia y amapola. Se dice que si se lleva a casa alguna de estas flores, le traerá buena suerte junto con la seguridad para su familia y la prosperidad en los negocios. Los jóvenes se amontonan uno encima de otros como una torre humana tratando de agarrar las flores colgadas desde una altura de 6 metros. Cada vez que se bajan las flores del techo, los fieles acuden al ramo para luchar por las flores. Este festival tiene una historia de unos 1000 años y la tradición continuará transmitiéndose a lo largo de los siglos. El señor feudal Oda Nobunaga tomó el poder del castillo de Gifu. Este castillo se encuentra en la parte superior del monte Kinka y es un símbolo de la ciudad de Gifu. Desde la torre principal se puede ver la llanura de Nobi.
El paisaje es espectacular e impresionante por la noche cuando las luces forman una hermosa vista panorámica. La hermosa vista nocturna incluye el centro de la ciudad de Gifu y se extiende a distancia. Durante el día se puede disfrutar de una vista diferente a la de la noche. Aunque el Monte Kinka está situado en el centro de la ciudad, está bendecido con una naturaleza abundante. El río Nagara corre al pie del Monte Kinka. Aquí en la ciudad de Gifu se encuentran los antiguos vestigios. Hay casas tradicionales con puertas enrejadas, calles estrechas entre altas paredes negras de almacenes. Desde la era Oda Nobunaga, el barrio Kawaramachi prosperó como el puerto fluvial donde se reunían los comerciantes. Si pasea por el barrio Kawaramachi, podrá encontrar las aguas termales Nagaragawa. El agua caliente cambia gradualmente su color a rojo óxido cuando se expone al aire. Aquí puede aliviar su cansancio observando la hermosa naturaleza del río Nagara. En verano, el cielo nocturno está iluminado por gigantes flores de fuegos artificiales. El Festival de Fuegos Artificiales Nacional se lleva a cabo en el río Nagara. Alrededor de 30.000 fuegos artificiales se lanzan durante este espectáculo. La espléndida y emocionante imagen de fuegos artificiales es el mejor momento para disfrutar de una noche de verano en Gifu. Fogatas rojas reflejan en la superficie del río. Un pájaro cormorán aletea en el agua del río. Los pescadores llevan trajes tradicionales. La pesca con cormoranes en el río Nagara tiene una historia de más de 1.300 años. Este es el método antiguo de pesca del pez dulce Ayu, hecho por un pescador que manipula un pájaro cormorán utilizando solo una cuerda. Un pescador y un pájaro cormorán pescan en equipo el pez dulce de Ayu. Esta actividad tiene un sentimiento sutil y profundo que va más allá de la época, un momento elegante admirado por muchas personas. Es un paisaje tradicional, orgullo de Gifu. El río Nagara, desde su cabecera hasta corriente abajo, tiene profundos lazos con la gente que vive en su entorno. Aquí se puede encontrar la cultura, la historia y la industria, así como preciados tesoros originales de Gifu. El paisaje único que surgió de la bendición de las aguas del río es un orgullo de la prefectura de Gifu y una esperanza para su futuro.